Las organizaciones humanitarias temen que el orden civil se acabe desmoronando en la franja de Gaza y advierten de que no se pueden evacuar los hospitales tras el aviso de Israel de que bombardeará esas zonas. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos proporciona servicios básicos a cientos de miles de personas en Gaza. Israel ha permitido que solo una pequeña cantidad de ayuda entre desde Egipto, parte de la cual estaba almacenada en uno de los almacenes que fueron asaltados, según la agencia, que advierte de que el orden civil en la franja se está desmoronando. La Media Luna Roja Palestina aseguró este domingo que algunos hospitales recibieron llamadas de las autoridades israelíes ordenándoles evacuar, pero según los trabajadores sanitarios, esto es imposible con pacientes en condiciones graves y con gente refugiada en su interior. En el hospital de Al-Quds hay 12.000 personas refugiadas y 400 en cuidados intensivos. 6 camiones adicionales de ayuda humanitaria con suministro de alimentos y medicinas llegaron el domingo a la franja de Gaza desde Egipto. Las organizaciones humanitarias insisten en que la ayuda es insuficiente. La falta de agua potable, los cadáveres bajo los escombros y los cementerios superpoblados empeoran las ya malas condiciones higiénicas en la franja.